No me creo muy bien que vaya a decir esto, pero vamos a echar de menos a Valtteri Bottas en la Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a uno en vídeo, repasando el último movimiento del mercado. El movimiento que, aunque ya más o menos todos lo dábamos por hecho, ha faltado la confirmación oficial que hemos recibido esta mañana de que Valtteri Bottas no renovará con Sauber, Wang Yizhou tampoco, luego hablamos un poco de él. Y que el sustituto será Gabriel Bortoleto, el piloto brasileño de Fórmula 2. Brasil vuelve a la Fórmula 1. Una noticia que me gusta, la verdad. Pero me da pena por Valtteri Bottas. Y vamos a empezar hablando de Valtteri Bottas, ¿no? Que no seguirá en el equipo Sauber. Yo llevo haciendo vídeos, bienvenidos todos a Fórmula Fons, ¿vale? Y a los nuevos también, por supuesto. Pero los que lleven más tiempo, yo llevo ya varios años haciendo vídeos en internet, ¿vale? Vídeos de Fórmula 1. No tantos con la regularidad de ahora, ¿vale? Pero yo llevo haciendo vídeos desde 2016, ¿vale? Hablando de Fórmula 1. Y yo viví el... He vivido la carrera entera de Valtteri Bottas como aficionado, no como creador de contenido. Y he pasado por muchas etapas hablando de Valtteri Bottas. Y tenéis vídeos en el canal, si buscáis, hablando de Bottas, en los cuales me enfado bastante con Valtteri Bottas. No por su culpa, creo que Valtteri Bottas siempre fue un buen piloto, eso es indiscutible. Pero creo que hubo momentos en su trayectoria que la Fórmula 1, las condiciones, las circunstancias, le puso en un escenario en el que él no supo rendir a la altura, que es el de poder competir campeonatos del mundo con un coche que era claramente superior al resto, ¿no? Con el Mercedes. Pero el problema es que al lado tenía a Lewis Hamilton. Entonces, creo que las estadísticas de Valtteri Bottas son espectaculares para un piloto que no solamente nunca ha sido campeón del mundo, sino que nunca ha peleado realmente un campeonato del mundo, más allá de en algunos inicios de temporada que algunos nos esforzamos en ilusionarnos, pero que siempre tuvo pues ese debe, ¿no? Ese debe de nunca ha podido competir un campeonato. Aún así, 10 victorias, 20 poles, 19 vueltas rápidas, 67 podios y 1.797 puntos, todos ellos hasta temporada 2023, porque este año lleva la friolera de cero. Con el hierro que tenía Sauber, ¿vale? De hecho, bueno, empezando por aquí, no era culpa de los pilotos que Sauber tuviera cero puntos, ¿eh? Este año, creo que eso está claro. Pero también es verdad que ninguno de los dos eran top 10 de la parrilla, seamos realistas, el actual Valtteri Bottas ni desde luego Wang Yizhou. Pero vamos a echar de menos a Bottas. Primero porque al final es lo de siempre, ¿no? Bottas no era uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero tampoco era uno de los peores, y hay peores pilotos que van a seguir el año que viene, ¿vale? Ya cada uno que ponga el nombre que quiera y en el que estoy pensando. Pero a la vez me da pena que un piloto como Valtteri Bottas, que ya era rápido desde su debut, cuidado, aunque hablemos de la etapa de Mercedes, y evidentemente es la etapa de Mercedes la que maquilla estas estadísticas tan chulas que os acabo de decir, ya en Williams destacó, ¿eh? Primero en Williams en su primer año, ya en 2013 con un coche de media tabla, lo hizo bastante bien. Pero fue en el 14 y en el 15 y en el 16 donde se ganó la confianza de que Mercedes apostara por él, cuando su actual campeón del mundo, cuando Nico Rosberg, dijo, bueno, pues yo ya estaría, yo me bajo. Y en ese momento, Mercedes, en una decisión que sorprendió a mucha gente, perdón por estas historias de abuelito un poco, ¿no? De contaros batallitas, pero creo que es importante para valorar la figura de Valtteri Bottas en Fórmula 1. Creo que esa decisión en la que Mercedes dice, bueno, pues se nos va Nico Rosberg, vamos a apostar por Bottas, evidentemente fue clave para la carrera de Bottas, pero demostró que Bottas lo había hecho muy bien con un Williams que casi desde ese momento ya era como el equipo B de Mercedes, ¿no? Recordemos que en el inicio de la era híbrida, Williams era muchas veces el segundo coche, el tercer coche, por solo potencia el motor Mercedes. Conforme fue pasando la reglamentación, ya a partir de 2017, empezó a caer un poco ya a media tabla el equipo Williams, pero en ese momento era habitual ver a Bottas, incluso a Massa, pelear por podios y pelear incluso por poles. Era un coche muy rápido y era muchas veces la alternativa a Mercedes, ¿no? A la hora de competir por carreras. No ganaron ninguna carrera, pero estuvieron cerca. De hecho, recuerdo, por ejemplo, una primera línea en Silverstone 2014, si no recuerdo mal, de Bottas y de Felipe Massa. Pero en ese momento, ya digo, en 2017, toman la decisión, 2016, final, para la temporada 2017, de fichar a Bottas en lugar de Pascal Verlaine, que era el piloto que a priori debería haber ocupado ese asiento, ¿no? Que estaba corriendo en Sauber y lo hizo bastante bien. Pero apostaron por Bottas y evidentemente pudo conseguir estas estadísticas. Estas estadísticas y convertirse en algo que no se valora para un aficionado, es evidente, un aficionado no es una cualidad que enamore de un piloto, pero convertirse en seguramente el mejor compañero de un campeón de la historia. En el sentido de un piloto rápido, un piloto competente, un piloto que siempre quedaba arriba, porque Bottas, aunque no podía competir con Hamilton, sí que tenía para competir contra el resto de la parrilla. A veces perdía a lo mejor con Vettel, a veces con el Ferrari, a veces perdía con Verstappen en el Red Bull, pero generalmente siempre estaba cerca y era una máquina de sumar puntos para la estructura. Al final,
los campeonatos de pilotos de Hamilton son de Hamilton, pero los campeonatos de constructores de Mercedes entre 2017 y 2021 son en gran parte por Valtteri Bottas. Especialmente en ese 2021, donde la cosa se igualó bastante más con Red Bull, recordemos el Mundial de Verstappen y Hamilton, y Bottas fue uno de los artífices para que Mercedes se llevara al menos ese campeonato de constructores, no el de pilotos, pero sí el de constructores. Y creo que habla muy bien de la capacidad de Bottas para ser un gran jugador de equipo. No es una cualidad, insisto, que al aficionado medio nos importe mucho, porque lo que queremos es pilotos con hambre, competitivos, que quieran ganar, pero para un jefe de equipo es más importante eso, la actitud de Valtteri Bottas, ¿no? Un piloto que además también cuando Hamilton fallaba, él estaba para ganar carreras, ¿no? Que siempre es importante. Pero, en fin, lo perderemos. No me gusta, me da pena que se haya despedido de la Fórmula 1 con el peor coche a la parrilla. Es curioso, ¿no? Como Bottas ha probado los dos lados de la Fórmula 1 en un tan corto espacio de tiempo. Pasar de tener el mejor coche a la parrilla al peor, destacados ambos. Tanto el peor destacado ahora como el mejor destacado en su momento. Y, hombre, me da un poco de rabia que se quede con esos 1.797 puntos, ¿no? Me gustaría que en estas tres carreras consiguiera esos tres puntitos por redondear. Sería bonito irte con 1.800 puntos redondos. Pero, en fin, mucha pena por Valtteri Bottas. Valtteri Bottas que, por cierto, va último en el campeonato, ¿no? Va el 23 de un campeonato de 20 pilotos. Es durillo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Aún así está haciendo mejor temporada que Guanyu Zhou, para mí indiscutiblemente. Lo que pasa es que en Fórmula 1 ya sabéis que cuando se empata a 0 puntos, pues si en alguna carrera has quedado el 11 o el 12 y tu compañero ha quedado muchas veces el 13, tú estás por delante, ¿no? Que es exactamente la situación que está viviendo ahora mismo el piloto finlandés. También anuncia Sauber que no sigue Bottas, que no sigue Zhou, perdón. A ver, esta sí que, si ya la de Bottas era esperable y se veía venir, la de Zhou más todavía, ¿no? De hecho, Zhou estaba casi convencido de que ya se había comunicado, pero no, ¿vale? Y bueno, Zhou sí que no le vamos a echar mucho de menos. No sé vosotros, a lo mejor alguien sí. Primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1. Está bien, a nivel histórico lo que ha conseguido está bien. Su debut no fue malo. Cuidado, conseguir puntos en tu carrera de debut es bueno, positivo. Fue algo importante. De hecho, Guanyu Zhou a mí me gustaba en Fórmula 2. Me parecía un piloto de los más espectacular de ver, no por bueno, ni por ser regular, pero sí que me parecía que hacía unas maniobras muy chulas para adelantar. Era un tío bastante espectacular en el Univirtuosi. Pero tampoco me parecía el mejor de la Fórmula 2. Y cuando le subieron ya fue un poco raro, todos entendíamos por qué, ¿vale? Pero fue un poco raro. Y lo que ha hecho en Fórmula 1 en 3 años, si bien tampoco es para echarle, tampoco era para mantenerle. ¿Sabéis? Es un piloto que el problema para mí es que ha pasado totalmente y ha sido un piloto irrelevante, ¿no? Que es una palabra dura, porque al final ha habido pilotos malos en Fórmula 1, y aunque sea te acuerdas de ellos, es mejor ser irrelevante que ser malo, por supuesto, pero el caso de Guanyu Zhou es que me ha parecido irrelevante. Entiendo que no para el mercado chino, entiendo que en China ha tenido que ser una explosión el poder tener un piloto chino en Fórmula 1. En el Gran Premio de China lo vimos, le hicieron un cartel para él, le pusieron Zhou, un cartel con su nombre, porque claro, sabían que entre los tres primeros no iba a quedar, 12 no iba a salir, y le pusieron un cartel con su nombre, y eso está bien, está correcto, me parece guay. Pero a la vez, tampoco creo que nadie vaya a echar de menos a Guanyu Zhou. Y al final, un pay driver aguanta en Fórmula 1 lo que aguanta. Porque aunque es importante el dinero que aportas a la Fórmula 1, al final los equipos terminan buscando rendimiento. Y claramente Guanyu Zhou, a pesar de que el coche era malo, no ha estado a la altura ni siquiera de este coche. No, no ha sido un desastre, insisto, no. No ha roto muchos coches, de hecho creo que esto es importante. Al final es un piloto que, oye, accidentes. No le recordamos muchos. Bueno, accidente de Silverstone, ¿no? Aquel que se quedó boca abajo, pero no fue su culpa. Pero realmente no ha destrozado muchos coches. Creo que a nivel de ajuste presupuestario del equipo no ha sido un dolor de cabeza como ha podido ser Sargeant, por ejemplo, para Williams, o otros pilotos para otros equipos. Y por ahí creo que, bueno, al menos ha tenido una trayectoria digna de 3 años en Fórmula 1, ¿no? No buena, no le recordamos como uno de los peores pilotos de la historia, pero desde luego nadie le va a echar de menos a Guanyu Zhou. Y bueno, evidentemente en la marcha la que me afecta más, ¿no? También por haberle visto destacar más en Fórmula 1, sin duda, es la de Valtteri Bottas, ¿no? Que este año, ya digo, no ha sido su mejor año tampoco en Fórmula 1, ¿vale? Evidentemente, a pesar del coche que tenía, pero no me olvido de lo que hizo Valtteri Bottas y le voy a echar de menos, de verdad. Creo que Valtteri Bottas es un piloto súper válido para estar en la parrilla el año que viene. Pero entiendo que Sauber apueste por Gabriel Bortoleto, campeón de Fórmula 3, líder ahora mismo de Fórmula 2 a falta de 2 pruebas, si no me equivoco, para que acabe el campeonato, peleando con Isaac Hadjar, y que promociona a la Fórmula 1 con el equipo Sauber. Me alegro por Gabriel Bortoleto y me alegro por Brasil. Me gusta que vuelva un piloto brasileño a la Fórmula 1,
porque, bueno, desde Massa no teníamos uno a tiempo completo, ¿no? Corrió carreras Fittipaldi, Enzo Fittipaldi, no, Pietro, perdón, que los confundo, es que tiene como 1500 hijos y sobrinos y me pierdo, pero era Pietro Fittipaldi el que corrió un par de carreras, llegó a correr en Fórmula 1, ¿verdad? Pietro Fittipaldi sustituyendo a Grosjean en su momento. Y me alegro de que Bortoleto suba, porque Bortoleto me gusta mucho. Lo que he visto de Gabriel Bortoleto en Fórmula 2 me gusta muchísimo, me parece. Es el piloto que más me ha gustado que he visto en Fórmula 2 este año, la verdad, de lo que he visto, que más o menos he visto todas las carreras. Me parece un piloto muy rápido, un piloto que pelea bien, que a mí me gustan mucho los pilotos que en el cuerpo a cuerpo adelantan bien, que tiene capacidad de adelantamiento fácil, digamos. Y lo que he visto de Fórmula 1 me gusta mucho, Gabriel Bortoleto. Y además la trayectoria que lleva es de las que huelen a los Piastri, los Leclerc, los Russell. Estos de gano mi primer año F3 y gano mi primer año F2. No ha ganado todavía F2, ¿vale? Pero puede hacerlo, ¿vale? Ganar las dos cosas en su primer año. Y eso tiene muy buena pinta. Y evidentemente ningún equipo quería. O sea, Sauber necesitaba un piloto de este perfil. ¿Por qué? Porque haces un equilibrio perfecto entre la experiencia de Nico Hülkenberg. Un Nico Hülkenberg, que también os digo, desde que se anunció su fichaje por Audi, yo le he visto peor que antes, ¿vale? Pero bueno, tampoco ha sido un desastre de temporada de Hülkenberg. De hecho, está siendo bastante buena. Y Gabriel Bortoleto, que bueno, es un piloto joven. Es todo lo contrario a Nico Hülkenberg, un piloto joven con muchísima ambición y muchísima proyección. Y Hülkenberg, pues es un piloto ya más veterano, que sigue siendo bueno, por supuesto, pero que va a tener ahí Audi, pues, los dos puntos de vista, ¿no? De un piloto joven y un piloto veterano, vaya, es decir, un equilibrio bastante bueno. Tener lo mejor de los dos mundos, de la juventud y de la experiencia, ¿no? Para el futuro proyecto Audi 2026. Que ya os digo, su problema no radicaba en los pilotos, su problema no radicaba en lo bueno o lo malo que fueran Bottas y Guanyu Zhou. Evidentemente, Bottas y Guanyu Zhou, si hubieran tenido un coche competitivo, creo que tampoco habrían destacado bien en la zona media, porque parecen pilotos peores que otros de la zona media, pero el problema no era de los pilotos. No creo que solamente por cambiar a Bortoleto y a Zhou por Bortoleto y a Bottas por Hülkenberg vayan a estar peleando de repente por puntos en la temporada 2025 si no hay una mejora detrás del coche y de las prestaciones. Porque al final ahí ha estado el problema, ¿no? Al principio de temporada con Sauber veíamos que había un poco de rendimiento más que ahora, pero que fallaba mucho en las paradas. Y ahora ya es que no, da igual las paradas, es que el coche ha sido un desastre todo el año y ninguna evolución ha funcionado. Hablamos de Aston Martin, pero Sauber ha sido desastroso. Y el proyecto Audi que está detrás, vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Pero bueno, Gabriel Bortoleto, nuevo piloto de Fórmula 1, otro joven más que sube de la Fórmula 2. Esto también significa, claro, que ese hueco que podría haber sido para Franco Colapinto, pues ya no lo será. Y ahora Colapinto sí que sí, para estar en la parrilla de 2025. Solo le queda la opción de RB o de Red Bull. En ese famoso triángulo de Pérez, Lawson, Tsunoda, a ver quién ocupa o el Red Bull en 2025 y si queda el hueco vacío en RB. En principio, recordemos, ahora mismo, a día de hoy, Lawson no tiene contrato en Fórmula 1 con RB para 2025. Tsunoda sí con RB y Pérez sí con Red Bull. O sea, lo normal, en la situación más normal de todas que quedarían es Lawson renovando por RB y estando en 2025 en el equipo RB. Pero está todo como está. Si Lawson terminara promocionando a Red Bull, ahí sí que queda un hueco vacío. Y creo que habría una pelea entre Jack Hadjar, que está peleando por el campeonato de F2, y Franco Colapinto. No lo sé. Veremos qué le depara el futuro del argentino. Yo me esperaba que hubiera. Que estuviera la duda en Sauber de si fichara a Colapinto o si fichara a Bortoleto. No sé qué habrá pasado exactamente, si a lo mejor Williams o McLaren también han interferido más de lo que debían en estos movimientos, pero aún así, en el peor de los casos, si Franco Colapinto no empezara la temporada subido en 2025 en un Fórmula 1, creo que sigue teniendo opciones de entrar o a mitad de temporada o para 2026. Así que, amigos argentinos, yo estaría tranquilo con Franco Colapinto. Pero es verdad que esta batalla del Sauber, que era el equipo libre, pues la ha ganado Bortoleto, o Sauber ha decidido apostar por Gabriel Bortoleto. Así que veremos qué tal rinde el piloto brasileño. Tengo muchas ganas. Los pilotos que hemos visto este año de Fórmula 2 subir lo han hecho todos muy bien. Lawson lo está haciendo muy bien. Berman lo está haciendo muy bien. Colapinto lo está haciendo increíble. Colapinto ha sido la gran sorpresa. Y nada, solo me queda preguntaros a vosotros, ¿qué opináis de la marcha de Valtteri Bottas? Ya digo, a mí me da penita que perdamos a Bottas. Además, se había vuelto un tío súper divertido con su
mostacho ahora y sus pelos y... me ha hecho un poco de gracia. Es que es increíble cómo se liberó de la presión de Mercedes de competir en un mundial y empezó a disfrutar de ser el mismo. Y eso es algo también bonito, ¿no? En una persona. Pero en fin, tenéis la cajita de comentarios para opinar y... nos vemos con más vídeos esta semana. A ver cuándo se decide el futuro de RB. Yo creo que ese no lo vamos a ver hasta que acabe la temporada, ¿eh?